eso sí, tengo la personalidad. Tengo la personalidad, la tengo y hago con ella lo que quiera. Ay, sí, peluca, peluca, sopre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos en su programa Dementes, mi nombre es Laura Telles. Hola, buenas tardes, soy Azalia Cantú. El día de hoy tenemos un tema súper interesante. Así es, el día de hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional para que nos acompañen. Primeramente, pues los invitamos a que compartan en sus redes sociales y que sobre todo pues se pongan en contacto con nosotros por medio de lo que vendría siendo nuestro número de WhatsApp y redes sociales. Así es, en la parte de aquí de abajo van a estar apareciendo nuestras redes sociales para que le den like y compartan y puedan ver este programa. Y claro que lo pueden mandar también a sus grupos, si usted tiene algún grupo o dice, a mí me interesa que estas personas lo vean, tienen algo interesante que pueden aportar a ellos o... Ustedes mándeselo y nosotros vamos a estar ahí al pendiente también si ellos tienen alguna duda y quieren mandarnos un inbox o un mensaje, ya sea al WhatsApp, a la página de Dementes o directamente a la página de Teleronda. Sí. Para recordarles que estamos en Pablo Olivas 2828 ubicados, aquí se encuentra el canal 30 de Teleronda, para que si tienen algún proyecto, quieren venir a ver si hay espacio para que ustedes puedan aquí tener un tiempo aire, bueno, pueden traerlo, lo dejan aquí en recepción y aquí se checa el proyecto para darle algún tiempo. Así es, les recordamos que el día de hoy vamos a hacer una pequeña rifa, cuando tengamos por allí 20 personas conectadas, vamos a hacer una rifa de una reconstrucción capilar para todas aquellas personas interesadas que se acaban de hacer algún proceso, ya sea alguna decoloración, algún tinte, algo que lastimó mucho su cabello. Conéctense, pongan por ahí yo quiero premio y el día de hoy pueden ser las ganadoras o el ganador de lo que es una reconstrucción capilar en AC Studio. Así es, al llegar a 20 personas conectadas se va a hacer esta rifa, tienen que dejar hashtag yo quiero premio y nosotros nos apuntamos y al haber 20 personas para que le digan a sus familiares, a sus amigos, a todos que se conecten y que nos vean, vamos a hacer esta rifa, va a haber esta pequeña dinámica en la que va a haber una ganadora para que vaya a AC Studio, que está ubicado en Avenida Pablo Olivas, 5027, en el fraccionamiento Pablo Olivas. El mejor estudio de Guadalupe y tienen muchos servicios más, ¿como cuáles? Tenemos lo que son servicios corporales para que ustedes puedan recuperar por ahí la figura y lucir perfectas en verano. Además, también tenemos lo que son servicios faciales, además de los servicios capilares, y contamos con una línea de productos original, es decir, nosotros somos los creadores de diferentes productos que son de verdad muy efectivos y sobre todo son artesanales, no van a tener por ahí tanto químico que vaya a lastimar su piel. Si tiene alguna duda puede entrar a la página de AC Studio para que cheque todos los productos que ellos manejan, los servicios que tienen y si claro, si usted está buscando emprender un negocio también se puede comprar lo que es el producto y usted lo puede distribuir a unos precios muy accesibles para la gente. Así es, nosotros somos mayoristas y somos fabricantes, entonces tenemos por ahí la posibilidad de proporcionarles precios especiales para que ustedes puedan por ahí emprender y empezar a generar ganancias. Y si quiere tomar algún curso, si dice, oye, quiero poner mi negocio, estoy viendo qué puedo aprender, ahorita que, bueno, otra vez está regresando la pandemia, esto es muy desgastante que otra vez vamos a regresar a estar un poco más encerrados en casa. Bueno, pues aproveche su tiempo también para aprender cosas, ya sea por medio de un curso, para que usted se pueda poner a trabajar desde su hogar, o en citas personalizadas, algo que pueda ser más fácil para usted y que no necesite estar en contacto con muchísima gente, vaya. Así es, y sobre todo pues que si llega a necesitar, por ejemplo, por ahí la entrada de dinero, que siempre nunca está de más, pues ustedes tengan lo que es esta otra opción que pueden estar desarrollando perfectamente en casa. Así es, ¿qué tipos de cursos tienen? Manejamos cursos de alaciado, cuidado capilar, pestañas, lo que serían cejas, microblading y algunos otros servicios. Recuerden que estos cursos se dan uno a uno, lo cual te da lo que es una capacidad de poder o la capacidad de poder aprender más y que la persona que va a estar ahí contigo directamente esté dedicada toda su atención a ti. Son cursos personalizados. Así es. Para que no tengan ese temor de que van a estar rodeados de mucha gente. Así o es. Puedan correr algún riesgo. Pues no, la verdad son cursos personalizados para que vayan con toda la tranquilidad, con todas las
medidas de salud. Bueno, pues si tienen alguna duda, los invitamos a que entren a la página de ACE Estudios, manden un mensajito o bien aquí a la página de Dementes o a Canal 30 Teleronda. Vamos a estar al pendiente de todas sus dudas. Los invitamos a que se conecten y que inviten a sus amigos, familiares, para que se apunten para este tratamiento capilar para toda la gente. Si usted tiene el cabello maltratado o ya tiene decoloraciones o bases, qué sé yo, y dice, ¿sabes qué? Necesito ya reparar mi cabello, ya lo tengo demasiado seco. Bueno, este es el momento para que usted participe en esta rifa. Solo ponga aquí en los comentarios, en la parte de abajo, yo quiero regalo, yo quiero participar, hashtag, como usted guste. Y al haber 20 personas conectadas, vamos a hacer la rifa. Así es, recuerden que antes de que piensen en cortar el cabello, porque tarda demasiado en volver a crecer, piensen mejor en repararlo. Ok, bueno, pues en el tema de hoy tenemos inteligencia emocional. Así es, el día de hoy vamos a abrir con lo que es este tema. Primero vamos a hacer una pauta bien importante antes de empezar lo que es el tema de inteligencia emocional, porque está relacionado a que si no eres inteligente, no puedes ser inteligente emocionalmente o al revés. Y la cosa en realidad no está así. Y mucha gente se encasilla, dice, es que yo no soy inteligente. Exacto. Como que desde la primaria, de que los niños con todas sus calificaciones en 10 te dicen, ese niño es muy inteligente. Así y es. Ya los niños que tuvieron 6 o que 7, ya te dicen, no, ese niño no es inteligente. Y desde ahí los niños se encasillan en algo y ya ellos comienzan con eso de que yo tengo un déficit, yo no puedo desarrollarme, yo no lo puedo hacer. Exacto. Y está mal. Yo creo que está mal. Primeramente, lo que es el sistema de educación aquí en México es un sistema de educación que no reconoce habilidades, que está como que tratando de que se va a llevar tales materias y las materias y los maestros no están como que de la mano con querer aprovechar las habilidades de cada uno de los alumnos por individual y poder ayudarles a desarrollarlas. Todo el mundo es inteligente en cierta medida para cierta área. Y entonces nuestro deber como papás es a veces estar al pendiente, cuál es motivarlos, pero primeramente darnos cuenta en qué tipo de inteligencia pudiese desarrollar mejor mi hijo y poderle por allí dar lo que es el apoyo que llegase a necesitar. Saber dónde están ubicados ellos. Exactamente. Que uno sepa, oye, ¿sabes qué? Mi inteligencia predomina en este ámbito. Exactamente. Como lo comentábamos, quizás no soy muy inteligente en las matemáticas, pero tengo una habilidad para la historia fantástica. O a lo mejor para desarrollar algún deporte o para algún otro tipo de disciplina o algún otro tipo de materia, vaya, no necesariamente inteligencia está relacionada con lo que es tu IQ, o sea, no es un número, es la inteligencia consiste no solo en el conocimiento que tú puedas adquirir o la capacidad de poder estar aprendiendo, sino también en la destreza de poder aplicar todo lo que sabes o todo lo que vas aprendiendo en el momento justo. Correcto, eso sería lo que es una definición de inteligencia. Partiendo de esto, entonces podemos hablar que inteligencia emocional es la capacidad de poder entender, detectar las emociones y poder hacer de que las emociones nos hagamos conscientes de que existen cuando se presenten, poder reconocerlas y poder manejarlas. Exactamente. Estamos hablando que eso es la inteligencia emocional, ¿correcto? Poder definir en qué somos inteligentes. Así es. Poder también, en este caso, más que definir en qué somos inteligentes, poder ver, hablando solamente de inteligencia emocional, poder ir reconociendo la emoción cuando va llegando a nosotros. Y algunas personas piensan es que no debería de sentir ira o no debería sentir miedo o no debería o de sentir alguna otra emoción porque las encasillamos a que son emociones negativas. En realidad la inteligencia emocional es reconocer esas emociones y poder aprender a cómo aplicarlas y cómo controlarlas. Y son un variante de emociones, vaya, como puede ser la tristeza, puede ser la felicidad, la angustia, la desesperación,
y tienes que ubicarlas porque, ay, me estoy sintiendo triste. Exactamente. ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, ¿por qué me estoy sintiendo triste si yo estaba muy bien hace 5 minutos? Exactamente. Es donde comienza y entra la inteligencia emocional. Sí, la inteligencia emocional, ahí tendríamos que ver el si es algo que es como cíclico, ¿sabes qué? A cierta hora o cierto día o con cierta acción o con cierta persona yo me siento de tal manera, pues entonces poder detectar con quién, cuándo y cómo, y así poder utilizar nuestra inteligencia emocional para poder detectar y cambiar esa emoción para que no nos afecte de manera negativa. ¿Cómo podríamos dividir nuestras emociones? Ahí primeramente, para lo que es la inteligencia emocional y poder detectar y dividir lo que son las emociones, primeramente tenemos que saber reconocerlas. Hay ciertos pasos dentro de la inteligencia emocional o ciertas divisiones que tenemos que estar bien conscientes. La primera es una autoconciencia. Hablando de autoconciencia, estamos hablando de que tenemos que conocer, reconocer las emociones, hacer del cómo me siento, que el cómo me siento no me domine, y hacer del cómo me veo, cómo me ven, lo más alineado posible. Es decir, que no dejemos que las emociones tomen este control de nosotros y poder poder mostrar tal vez sin miedo el que estamos con enojo o tristes. ¿Cómo me siento, cómo me veo y cómo me ven? Así es. Porque una cosa es cómo te puede ver la más gente. Tú te puedes ver genial el día de hoy y todos te van a decir, oye, te ves súper guapa el día de hoy, pero por dentro, pues la verdad es que te sientes diferente. Nada bien. Así es. Entonces, por eso, el primer punto, que es la autoconciencia, nos habla de reconocer primero esas emociones dentro de ti. Una vez que tú reconoces las emociones en ti, eres capaz de poder decir, bueno, estoy sintiendo esto, y de ahí empezar a asumir cómo poder resolverlas o cómo poder acomodarlas o cómo ir haciendo que eso no te esté a ti afectando en algún punto de tu vida. El segundo punto de lo que es la inteligencia emocional, estamos hablando de un autocontrol. Ahí está muy de la mano en que estar sintiendo o reconociendo tal emoción en el momento en que está apareciendo, o reconocer, sabes que es que a mí, yo siempre en cierto momento me siento de esta manera, bueno, podemos entonces llegar a tener un autocontrol, porque ya reconocimos la emoción y ahora podemos controlarla de manera que no nos afecte. Es decir, yo puedo estar enojada, pero no por eso voy a hacerte sentir mal a ti. Puedo estar triste, pero no por eso voy a estarte haciendo a sentir de alguna manera equivocada o presentar esa emoción que me vaya a afectar en algún otro ámbito de porque mi vida. En algunos momentos actuamos inconscientemente. Así es. Que eso es donde pues, no entra el autocontrol, porque dices, estoy por inercia nada más. Exactamente, porque como en el programa anterior habíamos hablado de lo que son estos actos, que son actos como emocionales, este lado de nuestro cerebro que es emocional, también hay un lado racional. Entonces, si estamos hablando de lo que es la emoción, estamos hablando del poder juntar con la inteligencia emocional, tanto nuestro lado emocional, reconocerlo y aceptarlo, porque es algo que todos tenemos, y con el lado racional, poder juntarlo y llegar a hacer algo que sea bueno para nosotros y que no nos termine afectando al final del día. Este sería el segundo paso. Así es. Para obtener una buena inteligencia emocional. El autocontrol, esto más bien es como que cómo pudiésemos nosotros entender la inteligencia emocional. Tenemos que comprender todo esto para después aplicarlo en el día a día. Al final del programa vamos a estar viendo o dando consejos que podemos hacer para estarlo, aparte de que ya lo reconocemos, cómo lo podemos aplicar en acciones diarias. Sería bueno tenerlos a la mano para de repente decir, déjame le doy una leída a dónde debo estar parada o qué debo estar consciente. Exactamente. Ahí lo que entraría es les recomendamos lo que es el libro de Goleman. Este libro es excelente, es un libro bastante completo para lo que vendría siendo el tema de reconocer las emociones, poder usarlas a tu favor y sobre todo así pues ayudarte no solamente al día a día, sino también a lograr metas utilizando las emociones, inclusive las negativas. ¿Se podría decir que es como una guía básica este libro? Así es. Actualmente nosotros tenemos un miedo a hablar de lo que son las emociones, porque al hablar de emociones pensamos o nos hacemos sentir como que
habla como que de inferioridad, como si sabes qué es, porque estás hablando de emoción, o qué motivo, o qué tóxica, o qué mal. O sea, no, realmente la persona que está en contacto con sus emociones es una persona que está en contacto con su, con él mismo, con lo que el día a día hace en él, y eso le da muchísimo más probabilidades de poder sobresalir, porque en todos lados. Y mantener un entorno sano. Exactamente, porque cuando reconoces todas estas emociones, puedes decir, ¿sabes qué? Reconozco que esto está viniendo y sé cómo me siento, sé cuánto me dura, sé cómo actuar para que no te afecte a ti o a los demás. Y cuando ya hablas de un exterior a tu persona, tiene mucho que ver las amistades también, las personas con las que vives día a día. Y vas a tener la capacidad de decir, esta persona no me hace bien, esta persona me hace bien. Gracias. Y haces tu círculo más pequeño. Y estar bien en tu entorno también es algo bueno para ti, para tu persona. Así es, después de que nosotros ya reconocemos las emociones, empezamos a trabajar en un autocontrol y cómo poder, ya que las reconozco, cómo las puedo controlar para que no simplemente exploten o me hagan a mí dueño de esa emoción o esa negatividad. Entonces debemos encontrar lo que es una motivación. La motivación normalmente para unas personas funciona de una manera y para otras funciona totalmente diferente. Y no hablo de aquella motivación solamente en el que estamos tratando de completar algún tipo de meta o propósito, sino también lo que es la capacidad de encontrar en el día a día, en pequeños esfuerzos que hagamos, lo que es la motivación para controlarnos o para impulsarnos a completar algo. ¿Qué es lo que nos motiva a cada uno de nosotros? Porque lo que me motiva a mí no te va a motivar a ti. Entonces tienes que quedar con ello para poder alimentarlo día a día. Así es. Bueno, amigos, vamos a un pequeño corte y regresamos en su programa de Mentes. Peluca, peluca, son porque puedo. Yo puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad. Tengo la personalidad. La tengo. Y hago con ella lo que queda. Ay, sí. Peluca, peluca, son porque puedo. Yo puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad. Tengo la personalidad. La tengo, la tengo. Y hago con ella lo que queda. Ay, sí. Acompaña a Gerardo Hernández en la entrevista de hoy, donde tendremos un invitado especial, expertos en política, medicina, artistas y más, dirigido para toda la familia, todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana por Grupo Ronda. Revista Ronda, número 574, en la portada, incertidumbre. ¿Llegará a la gubernatura o a la cárcel? ¿AMLO sitúa al PRD como segunda fuerza en el Congreso Federal? Los politiqueros millonarios de México. Gordillo adelgazó al CENTE. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.iso.com/revistaronda. Donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes. Nuestro portal se actualiza constantemente. Cada mes no dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán a la nota de la revista para que puedas verla de manera digital. Acompaña a Alondra Franco en Rondando tu Escuela, un programa en donde nosotros somos tu voz y nos ocupa que tengas los mejores servicios y te ayudamos en ello. No te lo pierdas todos los lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde por Grupo Ronda. Peluca, peluca, son porque puedo. Yo puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad. Tengo la personalidad, la tengo. Y hago con ella lo que queda. Ay, sí. Peluca, peluca, son porque puedo. Regresamos a su programa de Mentes. Bueno, nos quedamos en la motivación. Ya para cerrar este punto, ¿cómo vamos? ¿Cómo damos con la motivación de cada persona? Yo creo que ahí sería un proceso de mucha introspección, porque definitivamente todos tenemos como que metas distintas o planes distintos, y esto está hablando de que
tal vez, por ejemplo, mi meta sería a lo mejor, tal vez, no sé, si yo estoy estudiando, terminar mi carrera. Y a veces tenemos que saber lidiar con aquellos momentos o emociones como la negatividad, la frustración, a veces el saber perder. Y esto nos está hablando de resiliencia. Entonces ahí, una vez que tú ya empiezas a aceptar lo negativo, sabes, por ejemplo, qué causa en ti, y también tú debes de conocerte y saber qué cosas te motivan, te agradan, te dan placer, te dan, en este caso, bienestar, para poder utilizarlas para contrarrestar los efectos negativos de algún momento o de algún tipo de proceso o acción. Ahí lo que es la motivación, no solamente estamos hablando de que alguien te esté diciendo todo el tiempo, dale, tú puedes, yo te apoyo, yo te ayudo, no, sino encontrar en ti misma la capacidad y las herramientas que te pueden ayudar a salir adelante de algún tipo de situación. Lo que vendría siendo la motivación funciona tanto en el día a día, desde despertarnos y decir, ¿sabes qué? Pues mi motivación es que necesito dinero, entonces me levanto a trabajar. Mi motivación es que necesito bastante dinero. Ya sé, entonces eso es una excelente motivación para todos. Lo que es el siguiente punto, estamos hablando de lo que es la empatía. Lo que es la empatía es la habilidad de que aquellos sentimientos y emociones, estados de ánimo, reacciones inclusive, que ya reconocimos en nosotros, somos capaces de reconocerlas en otras personas. Sí, si lo reconocimos en nosotros, podemos darnos cuenta de por lo que pasa a la otra persona. Exacto. Si no, no hay manera. Yo estaba comentando contigo el otro día que lo que es la empatía en sí es la habilidad de poder conectar con el sentimiento o cómo se siente o cómo piensa otra persona. Pero también la empatía, a mi parecer, va muy, muy de la mano con lo que es el respeto. Porque a veces no todos hemos pasado por esas mismas situaciones, por lo cual recordemos que el cerebro humano solamente es capaz de reconocer aquello con lo que ya lidió, con lo que ya vivió. Exactamente. Entonces, si tú todo lo demás lo va a detectar como que algo que de repente puede ser como que sorprendente o que inclusive lo toma con miedo. Entonces, en la empatía, las personas tenemos que siempre usar, o sea, nuestra herramienta principal va a ser el respeto, porque a lo mejor yo no he estado en esa situación y a lo mejor no pudiese decirte, creo que estoy bien segura de sentir que es lo que estás pasando o sintiendo, más sin embargo te respeto, o sea, y con el respeto haces como que un escudo para que lo que yo pueda pensar, decir o actuar no te afecta. Exactamente. Bueno, los invitamos a que participen en la rifa del día de hoy. Es un cuidado capilar en ACE Estudio. Al haber 20 personas conectadas y que usted ponga hashtag quiero participar, bueno, vamos a hacer esta rifa que se va a llevar a cabo al final de este programa. Les invitamos a que compartan para que lleguemos a 20 personas conectadas y así poder hacer la rifa. Así es. Vamos a seguir con lo que vendría siendo el tema del día de hoy. Hablando de empatía, nos muestran que es la habilidad de poder ver o sentir a través de los ojos de otra persona, comprender tal vez sus razones o tratar de hacerlo y poder así darle como que una validez a sus emociones. En este caso, en cuanto a lo que es la empatía, hay personas que tenemos súper desarrollado lo que es la empatía, que conectamos con muchas personas y esto nos da lo que son habilidades sociales muy, muy específicas, pero hay personas que a veces por genética no pueden conectar con lo que son otras personas y no hay niveles, obviamente. Lo que vendría siendo la empatía en el cerebro se trabaja en lo que vendría siendo la zona frontal. Entonces hay personas que realmente no son capaces de empatizar con las demás personas. Estamos hablando de personas con a lo mejor desórdenes como algunas personas narcisistas,
e iban subiendo hasta llegar a personas que son los sociópatas, que son realmente personas que pueden llegar a causar daño sin ningún tipo de remordimiento y tampoco de poder empatizar, no tienen lo que es la capacidad de hacerlo. Entra en que solo ellos son. Solo ellos pueden vivirlo, solo ellos pueden sentirlo y simplemente no pueden darte una opinión. Y es que hablamos de lo mismo, si tu cerebro no puede captar a lo mejor aquel sentimiento o aquella situación o aquella razón que pudo haber tenido tal persona para actuar de esa manera, entonces tu cerebro no te va a colocar, no te va a poder colocar en los zapatos de esa persona para que tú puedas decir, ok, te entiendo. Y más sin embargo, por eso les comentaba lo que es la cuestión del respeto, porque a lo mejor no te entiendo del todo, más sin embargo respeto. No te juzgo. Exactamente. Entonces ahí estamos hablando de que la empatía yo creo que es un arma para ir, bueno, lo que es una herramienta muy importante para poder socializar. Es importante porque si a ti no te nace o no tienes nada que decir, respeta nada más a la otra persona y quédate callada y te apoyo y ya. Así es. Sin dañar a nadie, porque a veces uno entra en juicios que no le corresponden y la verdad que tú no sabes hasta dónde puedes dañar a la otra persona. Exactamente. Y lo que pasa es que normalmente tenemos esta idea de que mi idea, lo que yo pienso, es lo que es correcto. Y en realidad hay muchas cosas en las que no hay cosas buenas y malas, no hay correcto e incorrecto. O sea, simplemente es... O yo no siento más que tú no sientes menos que yo, simplemente pues cada somos diferentes. Su momento, su pesar, su dolor, vaya, en cualquier cosa que se refiera, no podemos nosotros llegar a decirle, tú no sientes así. Exactamente, y sobre todo a mí me ha tocado mucho porque, por ejemplo, hablando de que todas las personas reflejamos nuestras emociones de diferente manera, hay personas, por ejemplo, hay personas que lloran mucho, en mi caso, por ejemplo, cuando ya hay situaciones en los que dices, yo lloro, por ejemplo, me conecto con algún sentimiento y a lo mejor yo lloro. Eso no te hace débil, o sea, finalmente es una manera que yo encuentro para poder canalizar esa emoción y poderla sacar de mí, hacerla fluir y poder lograr que esa emoción que estoy sintiendo salga de mí y no afecte a otras personas en mí. Y no te la guardes, porque después voy guardando emociones y eso hace que te enfermes. Te enfermes, se te juntan y al final vas a estar llorando y no vas a saber ni por qué de tantas cosas que acumulaste en tu vida. Exactamente. Y otra manera, por ejemplo, en las que actuamos en cuanto a lo que son las emociones, es que hay un momento en el que, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Yo te escucho. Y a lo mejor yo puedo estar de que tal vez sin algún tipo de emoción o tú me ves como que estoy tal vez ignorándote o tal vez estoy en otra canal. Mi mente en otro canal, pero en realidad es la manera de yo poder escucharte, tratar de entenderte y poder conectar tal vez con lo que tú me estás diciendo, inclusive sin mezclar mis emociones, hacer como tomar lo que es la información sin hacer ningún tipo de juicio, porque también es importante que nos mantengamos siempre como que neutrales, porque si estamos conectando constantemente con las emociones de todas las personas, lo que va a pasar es de que tú vienes y me cuentas algo y me conecto con tu emoción y voy a llorar contigo y luego me voy a enojar con otra y me voy a... y así te la llevas. Una emoción ajena y tú ya es tu y tú la haces propia, exactamente. Vas manejando y vas echando madres aquí y allá. Exactamente, entonces ahí hay que saber como que, sabes que te entiendo, te escucho, inclusive puedo conectar con ese estado de ánimo, con esa emoción, mas sin embargo, hay que poner nuestra habilidad de poder limitar y no empezar a preocuparnos. Y sabes que es muy visible con la pandemia, no sé si les ha pasado o te pasa, de que te llegan y te dicen, oye, ¿sabes qué? Es como estos síntomas, que sabes que ya me duele la garganta. No, a mí también. Y te enfermas automáticamente. Y te empieza como que a contagiar eso y te vas a tu casa pensando, hombre, me duele la garganta, me duele la cabeza, ya me enfermé, ya me dio, ya tengo. Y realmente cuando llegas y te sientas y meditas y dices, a ver qué está pasando, no me siento así. Eso pasa lo mismo con las emociones. Toda la gente en este momento de nuestra vida nos ha pasado que instantáneamente nos enfermamos un día y al otro día, ay no, no tenía nada, ya tenía COVID, gracias a Dios.
Esta manera de poder conectar con sentimientos y poder también despegarnos de ciertos sentimientos y emociones de otras personas nos da un último punto, que son las habilidades sociales. Las habilidades sociales son todas aquellas personas con las que convivimos, todo lo que hacemos, el lugar donde decidimos trabajar, las cosas que nos gusta hacer diariamente, tal vez desde ir al gimnasio, ir a la tienda, bueno, la habilidad de conectar con todas las personas con las que durante el día a día estamos conviviendo. Esta habilidad social, pudiésemos nosotros pensar, bueno, es solamente el poder saludar, el decir cómo estás o cómo te sientes, poder escuchar de vez en cuando, poder comunicarte de vez en cuando. Pero en realidad lo que son las habilidades sociales van más allá de eso, porque necesitarías tener primeramente lo que es empatía, respeto, tendrías que aplicar el poder dedicarle tiempo a las personas que te interesan, o sea, no a todas las personas, pero a las personas que te interesan a tu alrededor, para poder conectar realmente con ellos. Pero más que conectar con ellos y darles tiempo o poder aprender de ellos, es primeramente que tú hagas un análisis y decir, bueno, de este grupo de personas, a mí me conviene, y no estoy hablando de conveniencia en el hecho de que económica o alguna cosa así, sino que cada persona que entra en nuestra vida tiene que aportar algo, tiene que a lo mejor aportar diversión, aportar algún tipo de beneficio para nosotros, algún tipo de conocimiento, algo que nos sea, que nos haga crecer, porque si no, esa persona no tiene propósito en nuestra vida. Entonces, hay que saber detectar eso, y a veces eso es muy difícil, y sobre todo en este punto entra lo que son las situaciones de pareja. Es muy difícil cuando ya te estás dando cuenta de que, ¿sabes qué? Mi pareja no me está aportando, o no vamos para el mismo lugar, no tenemos los mismos valores, el poder saber y aplicar la inteligencia emocional de decir, a ver, tengo este sentimiento, lo estoy controlando tal vez para no tener peleas, o no lo puedo controlar y tenemos peleas, me motiva a seguir con él por cierta situación, o ya no me siento motivada a seguir con él, el decir, bueno, lo entiendo porque yo soy de esta manera, o decir, no lo entiendo porque yo estoy siempre dando. Entonces, cuando ya llegas a esta resolución, el tener habilidades sociales también es la capacidad de poder irnos, poder dejar ir cuando es suficiente y necesario. Así es, hay que saber hasta dónde, con quién. Exacto. Y poner límites siempre. Así es. Lo que son las habilidades sociales también te están hablando de, por ejemplo, los trabajos. ¿Cuántas veces permanecemos en lugares en donde no nos sentimos plenos, en donde sentimos que estamos siendo inclusive abusados, usados o no reconocidos? Y para el ser humano, unos más que otros, el que estés validado es muy importante. O sea, es muy importante porque es a veces lo que te hace sentir que estás viviendo, y hay muchas personas que no pueden autovalidarse. Eres necesario, pero no sabes necesario para quién. Eres necesario para ti. Estás llenando tu vacío o tus ideales más allá de que un lugar, una empresa o X. O sea, no. Primero tienes que ser tú como persona, en tus sueños. Exactamente, y eso habla más de lo que vendría siendo tu autoconcepto, tu autoestima, tu autovalidación, y esas son herramientas que se adquieren con trabajo, con introspección y con lo que vendría siendo, a veces necesitamos terapia para poder trabajar estos puntos que son muy, muy importantes. Les recordamos que estamos ubicados en Pablo Olivas 2828, aquí está Canal 30, Teleronda, por si usted tiene alguna duda o alguna duda o si quiere hacer algún programa o vaya, quiere producir alguno, puede venir, dejar su proyecto y aquí lo van a checar, valorar y ya se comunicarán con usted. También les recordamos que el domingo va a ser el programa de Buscando Talentos a las 11 de la mañana para que participe, y si usted tiene algún talento en especial, el que sea, cantar, bailar, usted venga y lo muestre y van a estar aquí participando, van a estar ganando 2,000 pesos en premios. Así es. Entonces, los esperamos el día domingo en lo que sería el programa de talentos, inclusive
los invitamos para que vayan inscribiéndose y vayamos viendo lo que son las capacidades que cada uno tiene. Que las vaya evaluando. Bueno, oye, la gente indicada, ¿verdad? Yo soy talentoso en esto, esto o el otro, y bueno, venga y diga, déjame, voy a probar, a ver qué tanto, capaz que usted mismo se sorprende. Exactamente. Muy bien, entonces vamos a hablar de lo que vendría siendo ya nuestro cierre. ¿Cuáles serían las opciones o la guía para lo que sería una buena inteligencia emocional, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué nos dirías? ¿Tú qué recomendación harías? ¿O en qué momento tú conociste la inteligencia emocional? Es que saben que no es algo como que se lo enseñemos a nuestros hijos. No sé por qué razón no enseñamos esto desde niños, de decir, ¿sabes qué? Vas a sentir esto. Lo que vas a sentir es dolor. Te van a poner una inyección y vas a sentir dolor. Te va a doler y vas a poder, no te va a doler. Bueno, al menos yo sí lo hago con mis hijos, porque siento como que pues así no los engañas a lo que van. Pero hay personas que le dicen, no te va a doler, no esto, no lo otro. Entonces como que de cierta manera estamos como que tratando de cubrir de que el niño no sienta lo negativo, que no sienta que no siente el miedo, que no conozca esas emociones negativas. Y al no conocerlas, cuando se llegan a presentar, cuando son más grandes, estamos hablando que creamos niños que son incapaces de socializar. Temerosos. Y temerosos. Considero que es un proceso de vida. No puedes desde niño decir, él ya nació sabiendo esto, pero sí, conforme va pasando tu vida y vas haciéndote de experiencias, pues no todos los días te vas a levantar triste. A lo mejor sí te levantas triste, pero dices, hoy decido no gancharme con esto y no quedarme así. Y así como es con la tristeza, es con la felicidad y con la ansiedad y todo. O sea, tú vas haciéndote un archivo mental donde vas guardando situaciones, sentimientos, y cuando lo detectas a la primera hora del día o durante el día, dices, basta, hasta aquí. Pero sí, yo considero que es como que algo que tienes que vivir poco a poco. Exacto, pero sobre todo diste algo, un punto muy importante, que es una vez que tú ya reconoces, que tú ya guardaste esa información, lo que te hace verdaderamente inteligente es poder detectarla cuando se te vuelve a presentar. Y detenerla. Y detenerla o no hacerla como parte de... No dejar que entre nuevamente. ¿Por qué? Porque tú ya la conoces, sabes a dónde te lleva, sabes qué es lo que te hace sentir, y si no es algo de tu agrado, como un límite personal, debes de decir, bueno, yo decido no permanecer, no estar o retirarme. Lo que vendría siendo la inteligencia emocional no funciona de que hoy no la tengo, mañana sí. No funciona de esa manera, es como que el desarrollo de ciertas capacidades y de ciertas habilidades, y yo creo firmemente en que esto va con la experiencia, y a veces en cosas de vida, en temas de vida, en temas de experiencias emocionales, pues desafortunadamente nos toca sufrirle o sentirle para que podamos de allí crecer. Entender y crecer, exactamente. Bueno, pues les agradecemos el día de hoy por haber estado al pendiente en el tema de hoy, que fue inteligencia emocional. Los invitamos a que busquen el libro de Goleman, que lo busquen, lo lean, y nunca es tarde. Yo creo que mientras más grande, bueno, ya tienes más información, ya has vivido más experiencias, ya puedes definir qué es lo que estás sintiendo. Que lo ideal sería que desde pequeños comencemos a decir, esto sí lo quiero, esto no estoy sintiendo, esto no lo quiero sentir. Sería muy bueno que desde pequeños comenzáramos, pero bueno, nunca es tarde tampoco, y ya siendo adultos, bueno, ya puedes localizar qué es lo que te hace bien y qué te hace mal. Pues los invitamos a que lean este libro y puedan definir sus emociones. Así es, sobre todo que reconozcas en ti lo que sería cada emoción, hacer uso de esas emociones de una manera positiva, motivarte a ti mismo a seguir y a tener control de ellas, y poder también reconocer y respetar esas emociones en otras personas. Eso nos hace inteligentes emocionalmente, pero sobre todo esta inteligencia emocional es muchísimo mejor acompañada con respeto. Entonces yo creo
que el respeto es un valor súper importante, que eso sí debemos aplicarlo día a día en todas partes. Y si no tienes la empatía, respeta. Sí, exactamente. Simplemente. Bueno, pues muchas gracias a las personas que nos vieron el día de hoy, se los agradecemos y los esperamos el próximo jueves a las 3:30 p.m. para que estén al pendiente y nos compartan. Tenemos la rifa pendiente del cuidado capilar para que participen en el próximo programa y va a estar pendiente y lo vamos a tener también otros regalos que vamos a estar trayendo. Así es, por el día de hoy pues fue todo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden, en la página de Mentes tenemos un test que te va a ayudar a ubicarte en lo que vendría siendo las necesidades que debes cubrir o entenderte o aprender para tener una mejor inteligencia emocional. Síganos en la página de Mentes. Así es, mi nombre es Laura Téllez. Yo soy Azalea Cantú, que pasen una bonita tarde. Hasta luego. Pero merezco, sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la tengo, y hago con ella lo que quiera, ay sí. Y Luca, pero un caso porque pueda, yo puedo, pero merezco, sí, tengo la personalidad, tengo la personalidad, la